Bien, aunque aún son las 7:30 pasadas, casi las 8, ya es prácticamente de noche. Vámonos, vamos a poner reducción de ruido y vamos a ver unos vídeos y los vamos a ir comentando. También vamos a tener hoy a Cheyenne con nosotros, Angelito. La luz no es muy buena, el reflejo, pero bueno, lo que importa es lo que voy a poner aquí a mi lado. Ahora, dale. Espectacular el sonido, espectacular la quincap. Lo que no me gusta es que cortaron la caja y yo creo que el eje parece avanzado. Yo lo que haría con una D21 es dejar el eje en su sitio. Parece que el eje puede estar en su sitio, lo que pasa es que para mi gusto es alta de más. Se puede cortar más la salida. Y atrás, sí que está cortado el chasis. Pienso, ¿eh? No sé qué opináis. Yo mandaría la rueda hasta atrás de todo. Está alta de más. Para mi gusto muy alta, demasiado alta. Yo cortaría más las aletas. Espectaculares estos vídeos de los americanos, no sé si es el Moab o qué es, pero espectaculares, ¿eh? Muy, muy espectaculares, lo cierto. Para hacer todo esto hay que tener superreductora. Si no tienes superreductora, olvídate, no eres capaz. Si tienes que andar sobre el embrague, os digo más, para estas zonas es mejor un cambio automático, sin duda. Es mejor mil veces un cambio automático. O yo creo que es mejor un cambio automático, tienes más control. Es un animal. Animal con ropa. Y esto, buah, vaya desastre, macho. Esto me imagino, pues no sé, será Australia, por ejemplo. Australia, esto me imagino que. Pues no sé, no, es hablar por hablar, pero que los cogería la marea. No llegaron a tiempo. Hay que medir mucho las mareas. Si pasa eso, es muy difícil que nosotros en España ya no podemos y tendríamos que irnos a África o a alguna zona así. Pero puede pasarte y es tiene que ser la hostia. Esos coches con todo lo que tienen, pues no sé, pero de 50.000 euros no bajan. Yo diría que más. Además del valor sentimental de que estás de viaje, que lo pierdes todo, que, si estás fuera de tu casa ya debe ser un problema. Es una desgracia, pero bueno. Es una desgracia que hay que ver y que hay que asumir. Increíble. Increíble. Joder. Lo cierto es que creo que este vídeo no tenía sonido. No es que se lo quitara yo. Si no, sí le dejaría el ruido. En algún caso, el ruido, el sonido. En algún caso, lo que hago es, si hay música, que es la inmensa mayoría de los vídeos, pues les quito el sonido. Brutal. Molan los vídeos con sonido. Esto es un motor BMW, si no me equivoco. Evidentemente debe ser Rumanía. Sí, creo que Rumanía. Y bueno, los motores BMW siempre a fondo. Siempre a fondo, pues no tienen bajo. Porque funciona muy bien arriba. Funciona muy bien, muy arriba. Entonces, claro, te obliga siempre a ir muy alto de vueltas para que el coche funcione bien. El motor, si no, se te cala. No puedes ir en una marcha muy, muy larga, el motor no podría. Pero sí, no deja de ser espectacular y al que le guste el motor y lo que sea, pues espectacular. Ahí no tira adelante o está roto o algo así. Y esto pues, pedazo de animalada, no entiendo muy bien, yo no entiendo bien. Pero entiendo que por un lado el taco es más duro y otro más blando. A mí me gusta que sea blando por todo. Brutal. No sé qué opináis, ponedlo en los comentarios, ¿qué opináis de que estas ruedas tan salvajes? A lot of that reason is you need to actually grip, so it's gonna help flex that tire, put some treads up in that trail, up in them sticks, up in that mud to get you in and out of whatever situation you're in. Now the compound is super super. Look at that. You can sit there and flex that tread, no problem. What that's gonna do? That's gonna dig in there. Like if you got another type of tire, it's got a hard tread. That thing gonna give you nowhere near as traction as something bueno, like this right here. Sociales, so if you want a serious off-road tire, Nicky Thompson does your serious off-road tires. So if you need something like this, you out the damn big sticks, out the bonus. Espectaculares, las ruedas son like realmente this. Espectaculares, muy espectaculares. Y esto es un Suzuki, tenía música al vídeo, por eso se la saqué. Y la verdad es que muy chulo. Y me hubiese gustado escuchar el sonido del coche y no la música, que es una pena, joder. Cuando se prepara un coche así. No sé qué motor llevará, a lo mejor lleva un 1.9. Para un Suzuki, pues es algo razonable.
Bueno, vamos a seguir viendo más vídeos, tengo que buscarlos. Segundo. Vamos con el Dacia de Alatilla. Vamos allá, dentro vídeo. Vámonos. Espectacular. El ruido, espectacular. Espectacular. El sonido, espectacular. No es el eco, ya como podéis ver, no es el eco. Brutal. Espectacular. Igualito que un eléctrico, igualito, ¿verdad? Igualito, vamos, igualito que un eléctrico. Todo igual, exactamente igual que un eléctrico. Vamos, brutal. Hostia puta. Todas estas, bueno, la gente que tiene la suerte de estar en estos lugares, viendo estos eventos, viendo esos camiones, esos coches, pues es una suerte que nos gusta, a los que nos gusta este mundo. Las motos, todo bueno, estar ahí, sería moto, en coche. A mí el camión no me tira tanto, pero hay gente que sí que le tiraría incluso más. Espectaculares estos que llegaron con uno de los grupos de WhatsApp. ¿Qué pasa? La verdad es que yo no soy de camiones, pero me gustan. Impresionante. Bien, vamos con este Toyota 4Runner. Me encantan los Runner, los Hilux, las Terrano 1 y los Terrano 1 y las Terrano D21, las pickup. Me encanta, vamos. En este caso le pusieron música por el medio. Estropean el sonido. Con el sonido es espectacular. Dentro vídeo. Espectacular. Pueden ser 42. Bueno, deberían ser 42, no lo sé. A lo mejor es más rueda que 42, pero parece 42. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Era la música que me tiró por el medio. Qué bonitos son los 4Runner. A mí estéticamente, de los coches que más me gustan, con diferencia. Y ahora vamos a ver un vuelco. Bueno, es arriesgado, una situación arriesgada y puede pasar. Vamos a ver ese rollover, ese vuelco, dentro vídeo. Lo dicho, aquí no es fácil, ¿eh? No es fácil solucionar, no es fácil solucionar, ¿eh? Lo estoy viendo otra vez y ya os digo que no es fácil solucionar el problema. Ahí es muy complicado solucionar el problema, muy, muy difícil solucionarlo porque está mojado. El chaval va a arriesgar cuando hace eso y te puede pasar que si no subes, pues que te vas abajo, el coche se gira y no tienes mucha, mucha opción, ¿eh? No tienes mucha opción. Muy pocas opciones tienes. Muy poquitas. Venga, vamos a ver otro vídeo. Voy a buscar otro vídeo. Bueno, y esto no voy a reaccionar. Aquí vamos a ver a Álvaro de Hilux Aventura con su Hilux en el monte, en un vídeo que tenéis que ver, está en YouTube. Yo saqué este fragmento, lo descargué del vídeo, y muchas gracias a Álvaro, primero porque nombra a Geocruisers y a Juan y a Michel, a las defensas, que son una maravilla, él lo explica, y os pongo el vídeo ahora a continuación, y lo vemos. Dentro vídeo. ¿Qué tal, familia de YouTube? Hoy estoy haciendo una rutita de montaña con el todoterreno, dirigiéndome hacia unos tejados que he descubierto en mitad del bosque, que no tengo ni idea de qué son, pero seguramente que son pura historia de aquí de Asturias. Así que quiero dirigirme hasta allí a ver qué es, si es una aldea, un pueblo o directamente pues una estación eléctrica. Es que no tengo ni idea. Quiero comentaros algo en el vídeo, y es que estoy encantado con el paragolpes que me ha diseñado Geocruiser, que de verdad que este vídeo no estaba pactado a hacer publicidad de nada con ellos, pero es que de verdad que estoy muy contento con este trabajo que me han hecho, porque este paragolpes de metal me permite meterme pues por pistas de montaña sin miedo a quedarme atascado, ya que tengo los focos para la noche, por si me pilla la noche, tener muy buena iluminación, pero levantando la matrícula tenemos el winch, este motor con cuerda, que si me quedo atascado lo puedo enganchar a cualquier árbol que me encuentre en el camino y salir pues de las situaciones más complicadas. Así que estoy eternamente agradecido, para que lo sepan. Os voy a dejar redes sociales por ahí para que también les podáis seguir. Y deciros eso, que todavía me queda un ratito de pista de montaña, a ver si llego en coche o si no voy a tener que caminar bastante, porque lo he tenido que ubicar con el dron. Están completamente perdidas en mitad de la nada.
No me voy a enrollar mucho más. Os voy a dejar mis redes sociales por ahí por si queréis estar un poquito más al día del contenido que no subo aquí a YouTube y nos vamos a descubrir la historia. Si no seguís a Álvaro de Hilux Aventura, pues os lo recomiendo. En YouTube, en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales. Hilux Aventura. Álvaro, muy buen tío. Ya, bueno, ya lo podéis ver. Y vamos a seguir, ahora voy a buscar otro vídeo. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa, porque vamos a ver los vídeos de Cheyenne 4x4, que tenéis que seguirlos también, en TikTok, en Instagram, en todas las redes sociales. Pero tengo un problema, como él está hablando, no quiero cortarlo y no voy a ir cortando sobre el vídeo. Lo que voy a hacer es ver los vídeos de Cheyenne 4x4, de Ángel, y después los comento. Al acabar cada corte, los comento, porque además son graciosos. Y quiero escucharlos yo, y por eso luego os corto el audio. Pero vamos a escucharlos y a verlos, y luego yo comento, ¿vale? Dentro vídeo de Cheyenne 4x4 con volumen. ¿Qué pasa, chalaos? Una vez que preparamos un coche como este, lo primero que hay que hacer es probarlo en carretera y hacer los ajustes pertinentes para que vaya bien. Y después, en la rampa RTI para ajustar la suspensión. La famosa rampa RTI de Cheyenne 4x4 con medidas oficiales, no sobre todo para ajustar la suspensión. ¿Cómo regulo los topes de compresión? Ahora mismo está en máxima compresión. El motor está a tope. Mira, lo que tenemos que hacer es bajar para que él haga de tope y no el amortiguador. Pues hagáis una idea en la parte trasera, mira. Había un poco de recorrido de amortiguador. Un poco de recorrido entre el tope y el soporte. Es decir, que más o menos está muy ajustado. Esto está perfecto. Conclusiones. Hay que hacer un paralelo y tengo que colocar el volante en su posición recta. ¿Cómo hacemos el paralelo en un coche de eje rígido? De hecho, unos taladros que coinciden con los espárragos del coche. Medida de adelante, en este caso, 168. Coincida con la de atrás, en este caso, estamos desviados 4 centímetros. ¿Vale? Mirad bien dónde lo tengo. Y esto es lo que hay. Aunque tenga un elevador, prefiero trabajar aquí en el suelo. Estoy acostumbrado. Para que veáis lo que hace cuando muevo esta barra, ¿vale? Me la voy moviendo y se va aumentando. La voy retrocediendo. La voy a dejar en 166,5. 166,5. Y en el otro lado, 166,5. Ya estaría paralela a las ruedas. Y ahora, esta de la barra, tenemos que hacer lo mismo para poner el volante recto. Listín que me dijo que puse al revés el snorkel. Seguro que eres de Tolosa. Mira, snorkel para adelante, y creo que esta gente ve bastante más agua que tú y utiliza más el snorkel. Si no te había quedado claro, para adelante. ¡Ah, mira! ¿Eso está para atrás? No, no, ese va para adelante también. Al de Tolosa, yo soy tu maestro, que supo enseñarte a ponerte un snorkel en el coche. Conclusiones, después de 1300 kilómetros con el Jeep. Coche, yo me lo compraba, pero porque soy un nostálgico del Samurai. Si fuera por efectividad, este coche yo no me lo compraba. Tiende, cuando vas deprisa, hace mucho de atrás, porque es muy corto de ejes. No puedes ir rápido por pista, es imposible. No tiene nada de potencia, o sea, ya 120 va muy revolucionado. Off-road, a mí me ha sorprendido mucho. El sistema de tracción, no sé qué tendrá, creo que son eléctricos los bloqueos que lleva, que la verdad es que se ha portado muy bien en la jungla. En campo se defiende bien. ¿Queréis un coche extremo? Porque yo este coche no me lo compraría nunca para hacer extremo. Me lo compraba por lo que os he dicho, no me lo compraba porque no me sirve. Y ahora vamos a hacer los comentarios del vídeo. Esto no arranca, espera un segundito. Pues sí, tiene razón, la rampa es necesaria. Los ajustes de suspensión en cuanto a recorrido de suspensión. No tiene nada que ver el ajuste de suspensión en cuanto a recorrido de suspensión a que esté bien reglada la suspensión en cuanto a dureza de muelle y amortiguador, nada que ver. Evidentemente, si metes un muelle muy duro, un amortiguador muy duro, el coche no va a traccionar bien en subida, porque el muelle le va a quitar la función al amortiguador que pongas.
pero tampoco puede ir un muelle muy, muy blando, que el coche flanee y que el amortiguador tenga que hacer todo el trabajo. Pero realmente el trabajo tienes que coger un muelle lo suficientemente blando, entre comillas, para que el que haga el trabajo sea el amortiguador. Y muy bien explicado lo de los topes de suspensión. El que tiene que hacer tope de suspensión es el boom stop o es el tope, no el amortiguador. Y también en extensión, que aquí no lo dice, no lo dijo, pero en extensión también el tope lo tiene que hacer un elemento elástico, una slinga o algo. No puede hacer tope el amortiguador porque te durarán muy poco los amortiguadores, te durarán muy poquito. Para alinear el coche está bien, puedes llevarlo a alinear, pero un eje rígido se puede hacer como hace él. Está muy bien, si estás en tu casa y no tienes solución, o con los metros o con unas cuerdas para dejar el coche recto y medir. Está bien el sistema, está perfecto, ¿no? Nada que objetar. La verdad es que no lo había visto nunca hacer así. Sí, con las cuerdas, que lo dejas aproximado. En un día que en el monte dobles la barra de dirección, la panjar puede ser de un golpe, o que varíes algo, lo que tienes que hacer es alinear más o menos a ojo, dejar las ruedas más o menos para que vaya directamente bien. El volante, como dijo él, según regulando la panjar, pero si ya está todo bien, o en el monte lo que tienes que hacer es cambiar de... sacas el volante y lo pones en su sitio, y lo pones recto, también es otra opción. Lo del snorkel, cuidado. Yo lo llevo en diagonal hacia el capó del coche, hacia el techo del coche. ¿Por qué? Porque si lo llevas hacia adelante, evidentemente es más fácil que cojas agua en un vadío muy grande, que suba el agua por arriba si entras muy rápido. Y después, si lo llevas para atrás, la rueda, sobre todo las grandes, trepador, que las ruedas van por fuera a veces, cuando hay mucho barro y agua, están escupiendo barro y te lo meten para adentro. Cuando hay ramas, hojas, como tenemos aquí. Entonces yo, personalmente, lo llevo en diagonal hacia adentro. No sé si me explico, porque no le escupe tanto barro y el agua que viene de frente de un vadeo, de la misma lluvia, pero de la lluvia entra muy poca, eso lo asume el filtro. Pues yo lo llevo en diagonal hacia adentro, si se puede, si el snorkel tiene esa posibilidad. Yo, el Suzuki, como él, me compraría este, me compraría el Samurai. Lo que pasa es que evidentemente yo el Jimny no lo probé, pero es caso de potencia. Y un coche corto entre ejes, cualquier coche corto entre ejes se va a ir, va a ser más inestable, es más difícil llevarlo en pista, son más divertidos, porque hay que ir manejando el coche continuamente. Pero a mí me gusta estéticamente un Samurai, me lo compraría, si me toca una lotería, pero lo que haría es meterle muelles. Ejes de patrol, muelles y 33 o 35 y para el verano. O sea, un hardtop para ir en verano a la playa y poquito más, no para hacer rutas. Para rutas prefiero el Terrano o cualquier otro coche. Y bueno, estoy viendo el vídeo otra vez para hablar sobre él, no voy cortando el rollo y a ver si os gustó este vídeo. Bueno, poco más, 17, 18 minutos, en otros 10 está editado. Dijisteis que os gustaba este formato, pues lo seguimos haciendo, que me gustaba hacerlo de día y como me tardaron en pasar los USBs, tardaron en pasar de un sitio para otro, pues acabé haciéndolo a las 8 y 18 de la noche, porque es noche ya, realmente es de día, son las 8 y 18. Nada, tíos, si os gusta el formato, mañana seguramente lo subiré y seguiremos haciendo vídeos. Nos vemos. Zumba la caza en banda y no tu banda. Madre mía de mi alma. ¡Hostia! Ahí tenemos a la tillada. Bueno.
nuestro amigo Carlos Sainz. Madre mía. Madre mía. Es que no me lo creo. Juan Pedro, mira, ya van llegando los coches buenos. ¡Ole! ¿No ves tú cómo en este rally también tenían que llegar los coches buenos, cojones? Aquí lo tienes, hombre, aquí lo tienes. ¿Eh o no? Mira. Toma ya, matrícula de Francia. Magnífico. ¿Eh o no? Mira, qué aparato. Chavales, yo tengo que mandaros esto, porque es que no puedo aguantarme, tío. O sea, vamos a ver. Aquí acaban de llegar los aparatos. Ahí tenemos a Cristina. A la tía. Estoy alucinando, estoy alucinando. Madre mía. Ahí lo tenéis.